Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Juanpi aprueba aquí desde la Plaza 24 de Septiembre. He venido de visita en esta ocasión para preguntarle a la gente cuáles son sus deseos para este 2021. Sabemos que para algunos este año 2020 ha sido de lo más de regular, para algunos pésimo. Pero bueno, queremos despedirnos el año con buenas intenciones para este 2021. Antes de iniciar, quiero decirles a ustedes una feliz Navidad. Espero que la hayan pasado excelente con sus familiares y amigos, respetando el tema de la bioseguridad. Y bueno, comenzamos de esta manera aquí este video en el último de este año 2020. Amigo, ¿qué le pareció este año 2020 que se está yendo? Poco triste, pero tratamos de terminarlo bien ahora en familia. Sobre todo lo importante es estar en familia y que estemos sanos. Es lo que más importa ahora en hoy en día. ¿Han venido con la familia de visita acá a la plaza? Todos los sobrinos, las sobrinas, aquí disfrutando un fin de semana. ¿Qué les ha parecido este año 2020? La verdad es que ha sido un año único, que no se compara con otros años, pero la verdad es que la fortaleza de la gente es mucho mayor, que ha tratado de salir adelante a pesar de las adversidades. Y esperemos que este año que viene sea mucho mejor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué le ha parecido el año 2020? El año 2020 fue un año de aprendizaje, de analizar y evaluar qué es lo realmente importante, de reinventarse, de también saber la importancia de la familia. La verdad que para muchos ha sido complicado y todo, pero a mí no ha sido tanto por varias cosas, porque me he apoyado en mi deporte, en el atletismo, y espero que este 2021 me vaya mucho mejor. Y apuntando a los Juegos Olímpicos, que son el 2021, que se aplazaron por los Tokio. Fue un año lastimosamente que trajo mucha pérdida, ¿no? Lo laboral, en lo económico. En la salud, la verdad que fue bastante malo. Tuvimos bastantes pérdidas familiares, mucha gente perdió la vida a causa de toda esta pandemia. Y bueno, nada, queda solamente agradecer de todas formas por todo lo bueno que se vivió y nada, luchar para adelante y seguir, ¿no? Porque viene el 2021 y hay que empezar con el pie derecho. ¿Qué es lo que augura para este 2021? Bueno, para este 2021 esperamos, ¿no?, que haya ya la superación económica, que la gente se levante, que toda la gente esté con mejor salud, que todo esto acabe. Y nada, no, como le digo, empezar con el pie derecho, en lo económico, en lo familiar, es una nueva oportunidad, y los que seguimos pues con vida en este momento, pues aprovecharla al máximo, ¿no? Que cada año no se sabe qué nos espera, así que hay que darle con todo. ¿Qué le ha parecido este año 2020 que se está yendo? La verdad no muy bien, porque hemos estado en una crisis, tanto económica, crisis de salud. Ha sido lamentablemente un año muy triste. ¿Qué augura para este 2021? Que se mejore, que por lo menos ya hay una vacuna para que la gente esté más tranquila. Y bueno, más que todo, pedir más salud, que se mejore en cuestión de los hospitales, es lo que ahorita más se ansía tener. Este 2020 nos trajo una sorpresa para todos, pero no ha sido de la buena, ha sido de la mala, ¿no? Nos tocó estar encerrado por el tema del virus. Muchos nos tocó momentos difíciles, quizás hay algunas personas que han perdido familiares, otras que no han llegado a enfermar. Y bueno, si ahorita estamos con salud, gracias a Dios, ¿no? Y agradecer y aprovechar el momento que... ¿Qué augura para este 2021? Que aprovechemos nuestra familia, que es lo más importante, lo más primordial, la salud y el techo que tenemos, ¿no? Que gracias a Dios no nos ha faltado. ¿Qué les pareció, señores, este año 2020 que ya está a punto de acabar? Muy difícil, nada bueno nos ha traído, pero
hemos aprendido lecciones para este 2021, empezar con el pie derecho, ya que este 2020 ha sido un año de mierda. Bueno, el 2020 vino con muchas sorpresas, muchas cosas que no esperábamos, pero siempre confiando en que Dios nos va a guardar y nos va a bendecir. Nos enseñó muchas cosas, más que todo a poder valorar las cosas que no teníamos presente, la familia, el tiempo. Y bueno, esperemos que terminemos mejor que el año, ¿no? ¿Y este 2021 algún augurio positivo? Bueno, lo único que esperamos es estar siempre en familia, tener salud y tener bienestar, y que en lo posible Dios siempre nos guarde todo mal, ¿no? Todo peligro. En serio. ¿Qué le ha parecido este año 2020? Una mierda, una caca. Los chinos nos cagaron. ¿Realmente no se ha podido disfrutar de nada? De nada. Me he perdido de fiesta, de booty, de bailar con conjunto, de compartir en familia, de abrazar a mis padres, a mis madres, a mis hermanos, mucho tiempo, a mis abuelos, de estar encerrada en el trabajo, porque trabajo en un hospital, trabajando en COVID, exponiendo mi vida y a toda mi familia. ¿Qué más le puedo decir? ¿Y qué espera para este 2021? ¿Qué esperamos? Lo que espera todo el mundo, ¿no? Tranquilidad, que sea como antes. Bueno, que también hubo cosas buenas, ¿no? Que también los maleantes se guardaron este año. Y para el 2021 se espera que todo esté en calma y tranquilidad, y que trabajo para todo el mundo, pues, ¿no? No estar encerrado. Pero ya estamos guardados, ya nos dijeron ya que de enero vamos a estar de nuevo en los 45 días que nos van a poner. ¿Qué le ha parecido este año 2020? La verdad, este año 2020 para mí ha sido algo maravilloso, aparte que ha pasado la pandemia, pero ha sido algo espectacular estar aquí en la plaza principal de Santa Cruz. ¿Qué más? La gente amable, la gente aquí todos en familia. Este año 2020, sinceramente, es un año triste por esta pandemia que ha pasado, muchas tristezas en toda la familia, ¿no? Bueno, y pensando en el año 2021, quisiera que ya no haya más esta pandemia, ¿no? Para que todo el mundo sea feliz, comparta con su familia, un nuevo año lleno de felicidad y mucha alegría para todos. Les comento que este año fue, la verdad, un giro total, ya que ninguna de nosotras, las personas, creímos que iba a pasar algo trágico acá mundialmente, pero sobre todo la unión, eso es lo que nos mantiene fuerte, la unión en familia, terminar un año de la mejor manera, con salud, que es lo primordial, y qué mejor que estar con unos ánimos al 100% para poder sobrellevar toda esta situación. ¿Qué es lo que espera para este 2021? Para este 2021 lo que espero es paz, tranquilidad, y sobre todo es que sepamos sobrellevar toda esta situación, ya que todos los días tenemos que estar con la mente positiva, así que 2021 lo esperamos con ansia para que sea un año diferente a este año. Bueno, mis amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. Les agradezco por haber llegado hasta esta parte del video. Esto ha sido Juanpi Aprueba aquí en su último video del año, aquí en este su canal de YouTube. Les agradezco un montón porque este año ha sido muy especial. Para mí ha sido muy especial en varios sentidos. Hemos crecido en los suscriptores, hemos crecido en la comunidad de Juanpi Aprueba, además que con nuevos proyectos que he lanzado en este 2020 y que seguiremos afianzando en este 2021. Te deseo todo lo mejor para ti, mi amigo que está suscrito, y para que a la persona que no se ha suscrito, lo invito a suscribirse, darle a la campanita de notificaciones, porque estaremos subiendo muchos videos este 2021. Nos vemos en este próximo 2021. Esto ha sido Juanpi Aprueba aquí en su último video. Chao, mis amigos.